Buenas noches, hermanos. Amén. A los presentes y a nuestros hermanos que nos escuchan a la distancia, agradecemos a Dios que nos ha permitido la vida para poder regresar y continuar aquí en este lugar los que estamos y a la distancia los que nos acompañan, y que realmente sea un tiempo muy especial. Amén. Los que vamos a meditar esta noche, ¿escucharon el canto? ¿Cuál es el tema de ese canto? ¿Cómo es el título de ese canto? ¿Voy a dónde? ¿Desde cuándo tiene Dios ese plan? El plan de Dios fue que siempre sus criaturas vivieran con Él. Pero alguien no quiere ese plan. Y esta noche vamos a ver desde cuándo comenzó eso. No porque no lo sabemos, sino para repetir una verdad, como veíamos anoche, que ha sido presente a través del transcurso de la historia. Al estudiar la palabra de Dios tenemos que entender, Dios nos ha revelado su palabra, que tiene, por eso lo trato de ilustrar en esta forma, en la pizarra, una línea, una forma lineal. Y Dios nos ha venido presentando que su palabra es continua a través del desarrollo de la historia. Pero el caballero este, del cual vamos a estudiar esta noche, no me gusta hablar de él, pero tengo que hablar de él, ha querido interrumpir esa historia ininterrumpida, valga la redundancia. Y hoy día, esa historia ininterrumpida está siendo creída por miles de millones de cristianos en el mundo con la Biblia en la mano. Que Dios nos ayude a no caer en semejante error. Entonces, no por criticar a los demás y que nosotros sí estamos bien, porque al estudiar la palabra no es para sentirnos mejores que nadie, porque tampoco debemos sentirnos peores que nadie. Y tampoco criticar a otros porque no están creyendo lo que yo creo. La verdad presente es un mensaje que tiene que darse. Se ha venido dando y hoy tiene que darse. Ya vamos a llegar a lo que es el mensaje presente, la verdad presente para hoy. Pero vamos a nuestras Biblias y vamos a dar un recorrido a través de la historia. Hoy estamos por aquí en el año 2019 de Cristo para acá. Pero vámonos un poco atrás y esta noche veremos hasta dónde Dios nos permite llegar, viendo cómo se ha venido desarrollando el plan de Dios y cómo alguien no ha querido que el plan de Dios se desarrolle. Y pareciera que Dios está perdiendo y está perdiendo, pero que Él está ganando. Pero hermanos, Dios ha perdido guerras, pero no ha perdido la batalla. Amén. La batalla la va a ganar y la va a ganar bien ganada. Amén. Y los que estemos ahí el día de la victoria final, la disfrutaremos por toda la eternidad. Amén. Y eso es lo que este caballero no quiere. Vamos allá al cielo. Un misterio. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Ya tenemos acá la pantalla, así que hoy me voy a quedar aquí con la pantalla. Y los que tienen su Biblia, tóquenla, ya yo la toqué bastante. Que recuerdan que anoche hablamos de que hay que tocarla para sentir que es real. Hay que verla, porque los ojos nos dicen que es verdad lo que estamos viendo. Y escúchela, no la oiga nada más, escúchela, para que se dé cuenta que es real lo que está escuchando, lo que está viendo y lo que está sintiendo. Y notará que va a sentir sabroso esa palabra, olorosa, gustosa. Los cinco sentidos van a trabajar con nosotros. Muy bien, Isaías capítulo 14, vamos al versículo 12. Del versículo 12 en adelante. No porque ustedes no sepan de quién está hablando, pero vamos a ver si solamente se refiere a esta persona
¿O Dios ha venido aplicando también las mismas palabras a otra persona? Miren lo que dice aquí. ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. ¿Saben de quién está hablando, verdad? Entonces pareciera que solamente se refiere a él. Sigamos leyendo el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Ya sabemos de quién está hablando. Estaba arriba, bueno, nosotros siempre pensamos que el cielo está ahí arriba, ¿no? Sabes que la tierra da vuelta y es capaz que vamos con la cabeza para abajo, pero siempre sentimos gracias a Dios que estamos arriba. Entonces, el que estaba ahí arriba, ¿dónde quería estar? Más arriba. Y si brincamos desde allá a hoy, ¿dónde está hoy? Acá abajo. Miren eso. Y eso es lo que no ha querido desde un principio. Que Dios nos llevara a las criaturas allá arriba. Porque Él era el que quería gobernar allá arriba. Más arriba todavía. Vamos a Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28, otro pasaje muy conocido. Versículos 13 al 17. Ezequiel 18, 13 al 18. O al 17 más bien. 28, 13 al 17. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Mire que está hablando en pasado. Estuvo allá. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de... Ah, entonces es un ser creado. No olviden eso, ahí está. Sigamos leyendo el versículo 14. Tú, querubín grande, lo dijo Isaías, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde hasta. Miren eso, desde un punto hasta otro, bien marcado estuvo. ¿Desde cuándo? Desde el día en que fuiste creado, hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Dónde comenzó el pecado? Un misterio, hermano. Allá arriba. Y el pecado no comenzó aquí abajo. Y permítanme hacer un paréntesis un poquito fuerte. ¿Y dónde estaba Dios que no hizo nada para que el pecado no se iniciara? Cuando olvidamos esto, encontramos hoy criticando a los pecadores, criticando al que se equivoca, criticando. Ese trabajo no es de los hijos de Dios. Porque el que critica a otro, ¿qué está diciendo? ¿Y dónde está Dios que no hace nada para que este se porte mal? Para que no se porte mal. Hasta el día de hoy, cuando nosotros criticamos el mal y criticamos a los demás, estamos criticando a Dios. Entiéndalo. ¿Merece Dios que nosotros lo critiquemos? ¿Necesita Dios que nosotros lo critiquemos? Miren el brinco que he dado del cielo a la tierra hoy. Volvamos atrás. Oh, perdón.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Por esa conducta yo te voy a tirar abajo. Desde luego, en proporción al cielo y la tierra, pues el cielo está arriba, la tierra está abajo. Bien. Es un misterio. La Biblia no explica cómo se desarrolló eso en este ser perfecto, en una creación perfecta. Lo único que entendemos en el estudio de la Biblia, que Dios hizo criaturas con libre albedrío. Dios no hizo títeres para manejarlos a su antojo. Le dio la capacidad de pensar, de decidir y de actuar. ¿Cómo se formó eso allá? ¿Por qué Dios no impidió que eso se desarrollara? En los años que llevo de ser pastor, ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que me han preguntado por qué Dios no mató al diablo inmediatamente que se rebeló, para que no se desarrollara tanta maldad hasta el día de hoy. Así que seguimos escuchando críticas hacia Dios, que por culpa de Él es que lo malo que ha pasado es por no haber hecho nada para destruir a Satanás. No olvidemos que Jesús dio una expresión: de toda palabra ociosa tendremos que rendir cuenta un día. Tengamos cuidado qué palabras salen de nuestra boca, contra los demás, contra Dios especialmente. Bien, vamos ahora a Génesis capítulo 3, ya ahora del cielo, bajamos a la tierra. Génesis 3, veamos del versículo 1 al versículo 5. Génesis 3, del 1 al 5. Y no leemos estos pasajes porque ustedes no lo saben. Por favor, aquí estamos recordando una verdad presente. Y al recordar la verdad presente hay que repetirla, aunque ustedes la sepan. Lo hemos leído aquí ya varias veces. Dice entonces acá Génesis 3, del 1 en adelante: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios dijo eso? Miren cómo comienza la cosa. En el capítulo 2, Dios había dicho, puedes comer de todos, menos solo uno. Y miren ahora qué está haciendo este caballero. Ahí aparece la serpiente. La pregunta, ¿era la serpiente? Bien. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y Eva aquí también se resbaló. Dio un resbaloncito. Sigamos leyendo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Dios dijo, no lo toquen. ¿Por qué Eva dijo eso? Hermano, a la palabra de Dios no hay que agregarle ni quitarle. Eso está repetido varias veces en la Biblia. Y termina bien fuerte la advertencia en Apocalipsis 22, 18 y 19. Hay premios muy desastrosos para el que le quite y el que le ponga. Y Eva comenzó
poniendo cosas que Dios no había dicho, por estar en el lugar equivocado, desobedeciendo la instrucción de Dios. Desde que estamos en el lugar equivocado, que nadie nos forzó a ir, sino que nosotros lo pensamos, nosotros lo decidimos y nosotros fuimos allá, estamos en peligro de cometer el error. ¿Estamos claros en eso? Nadie nos puede obligar a pecar. Y Dios no obliga a nadie a obedecer. Eso lo decidimos nosotros. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? Muy bien. ¿Qué había dicho Dios si comían? Ciertamente. Muy bien. Ahí en el Edén. Dios dijo, si comes, te mueres. ¿Qué dijo la serpiente? Mentira. Yo les pregunto a ustedes, todavía hoy, en el 2019, después de tantos siglos, se calcula más o menos que esto pasó en el año 4000 antes de Cristo. Estamos 2019 después de Cristo. 6019 años después de Cristo, con Biblia en mano y de muchos púlpitos, espero que nunca se haga en este lugar, y ustedes tienen el deber como miembros, que si alguien se levanta en ese púlpito a decir lo contrario, tengan el valor de decirle, por favor, cállese la boca. Se está enseñando con Biblia en mano que no hay muerte. La persona al morir, si es bueno, derechito al cielo. Y hay una expresión que yo escucho que se está metiendo entre nosotros. Después que un hermano o una hermana muere, nuestro hermano descansa en la paz del Señor. ¿Eso está aquí? ¿Por qué se está mencionando eso entre nosotros? No estoy criticando, hermano. Si es bueno, se va. Si es medio bueno, va a un lugar donde Dios tiene un fuego para quemar las impurezas. Y después de ciertas cantidades de dinero que puedan llegar a la iglesia, se tiene el poder de decir, ya se quemó lo malo, puede ir para allá. Pero cuando se fue al cielo, se fue vivo. Al lugar ese donde se quemó un poquito, está vivo. Y cuando sube, va vivo. Y si es malo al morir, va a otro lugar, vivo también, a quemarse por la eternidad. Pero si cae, y bastante, salga de ahí, vaya para allá, vivo. Entonces la pregunta, ¿quién tiene la verdad, Dios o el diablo? Dirán ustedes, pastor, ¿qué pregunta? ¿Qué dijo el diablo? No moriréis. ¿Qué se está enseñando hoy con la Biblia? No hay muerte. Y estamos tranquilos. Lo dijo el pastor. Y nadie ni siquiera estornuda cuando se está enseñando eso hoy. Sigamos leyendo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y que ¿qué vimos en Isaías? ¿Qué quería él? ¿Qué vimos en Ezequiel? ¿Qué quería él? Ser como Dios. ¿Y qué le está diciendo a Eva? Dios no quiere que tú seas como él. Como no pudo ser como él, ahora miren lo que está haciendo acá, tratando de engañar a la que llegó al lugar donde Dios dijo que no fuera. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como él. Por eso es que te dice que no comas de esto. Ahí está. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Pregunto ahora, ¿todo eso que digo ahí es mentira? No. Ahí hay verdad y hay mentira.
¿Dónde está la verdad? Porque Él dijo, seréis como Dios sabiendo ¿qué? El bien y el mal. Veamos el versículo 22. A ver si estaba diciendo toda mentira o estaba diciendo alguna verdad ahí. Versículo 22, Génesis 3. Y dijo Jehová Dios. ¿Dios habla mentira o habla verdad? ¿Qué pregunta, pastor? No, lo hago nada más para que estemos en sintonía. No te distraigas. En este momento está hablando Dios, míralo. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es. ¿Y qué dijo la serpiente? Seré como Dios. Ahora Dios lo está confirmando. El hombre ahora es como nosotros. Así que dijo una verdad a media. Pero toda verdad a medias es mentira. No se olviden de eso. La verdad es verdad nítida. La verdad a media es engaño. Y a veces como que no pensamos en esto. El tiempo ha demostrado el efecto profundo del engaño. Cuando una persona es engañada y descubre que ha sido engañada, causa un efecto tan profundo que cuando se le quiere decir la verdad, ya no la quiere creer. ¿Te sabes? No juegue con el engaño. El engaño no es de Dios. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y qué. El hombre ahora sabe el bien y el mal como nosotros. Pregunto, ¿Dios es vivo desde la eternidad? ¿Está vivo hoy? ¿Va vivo para la eternidad? ¿Adán está vivo? ¿Eva está viva? ¿Llegó la muerte? Entonces ya hemos hablado que Abel lo mataron. El primer difunto en este planeta fue Abel y lo mató su hermano porque ya la muerte había entrado cuando Dios tuvo que matar a unos animalitos para poder vestir a Adán y Eva para que recordaran que alguien un día moriría por ellos. ¿Por qué? Porque el pecado no puede ser perdonado. El pecador sí. Gracias, Señor. Qué lindo, hermano. El pecado tendrá que ser eliminado para siempre. Pero el pecador arrepentido vivirá para siempre. Y Satanás no quiere eso. Entonces, ¿qué dice el versículo 23? Versículo 23. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. No te puedes quedar más aquí. Va para afuera. ¿Dónde pecó Satanás? ¿Qué hizo Dios? Va para afuera. ¿Dónde pecó Adán y Eva? ¿Qué hizo Dios? Más para afuera. Todo el que permanezca en pecado quedará fuera del alcance de Dios. No porque Dios no lo puede alcanzar, sino porque Él decidió estar lejos del alcance de Dios. Y cuando estudiamos y vamos en esta línea histórica sin interrupción y llegamos al libro de Isaías,
Nos dice el libro de Isaías que Dios tiene un brazo tan largo que cuando el pecador cae en lo más profundo, lo estoy diciendo parafraseando en mi propia palabra, Dios, allá en esa profundidad donde cae el pecador, si él clama arrepentido, el brazo de Dios es tan largo que no hay pecador arrepentido que Dios no alcance. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. Bendito Dios, hermano. Son verdades que fueron pasadas, pero son verdades que hoy son, porque siguen para la eternidad. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. No es tiempo de estar discutiendo la Biblia, es tiempo de estar escudriñando la Biblia. Por estar discutiendo la Biblia, el ser humano se separa. Pero cuando la escudriña, bajo la dirección del Espíritu Santo, sentimos la necesidad de estar unidos. Porque en la unión está la fuerza. En la división hay debilidad. Y Satanás sabe eso. Muy bien. Hablamos de Caín y Abel. Entonces, era la serpiente la que le habló a Eva. De Génesis brincamos a Apocalipsis 12:9. Miren eso, Apocalipsis 12:9. Por eso es bueno el escudriñamiento, la comparación, el análisis, pero en la Biblia, no fuera de la Biblia. Tenemos entonces aquí una declaración, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es? Mire que estaba en Apocalipsis al final acá. ¿La serpiente qué? Entonces, ¿quién fue la que le habló a Eva? ¿La serpiente? Satanás disfrazado. Y a través del tiempo se ha venido disfrazando hasta el día de hoy, para que usted y yo no lo conozcamos. Ahí nos lo dijo con claridad. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual ¿qué? Engaña al mundo entero. Quedémonos por ahí. Vamos a Apocalipsis 20 del 1 al 3 para que ustedes noten algo. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Está Juan hablando. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. No vamos a explicar estos detalles hoy. Solamente quiero que lleguemos hasta el versículo 3 para que ustedes noten por qué lo estamos leyendo. Versículo 2. ¿Y prendió a quién? Dragón. Al dragón. ¿Quién es? La ¿Qué se llama? Dios. Suficiente, eso es lo que quiero. Acá al final de la Biblia nos está haciendo ver que el que engañó a Eva no fue la serpiente, fue Satanás disfrazado. Y usted y yo debemos estar al tanto de que hoy no haya disfraz que él se ponga que no sepamos quién está detrás de ese disfraz. Y eso se conoce estudiando esto. Amén. Oh. Entonces llegamos a Caín. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan 3, 12. Ya anoche hablamos de Caín, está en el capítulo 4, por asunto de tiempo no lo vamos a repetir. Estamos recalcando es, ¿quién ha venido a través de los siglos sin interrupción tratando de dañar el plan de Dios de que vayamos al hogar eterno? Gracias por ese lindo himno, hermanos, que lo hicieron primera vez. Bueno, es que estamos aquí en esta iglesia en puro, ¿verdad?, estreno. Señor, le siga bendiciendo esa linda voz. Qué mensaje de este del canto esta noche, ¿no es cierto? Bendito Dios. Miren ahora lo que dice aquí.
No como Caín, que era de quién. Entonces, ¿era Caín el que se le metió la idea de matar a Abel o había alguien detrás de Caín? Ahí está. ¿Mires? No era Caín. El tiempo siguió. Yo les pregunto, ¿la gente antes del diluvio decidieron ser malas o con lo que hemos visto hasta aquí, alguien estaba detrás de esa maldad? ¿Quién estaría detrás de esa maldad? ¿Lo saben ustedes? Entonces, no eran los hombres ni las mujeres de ese tiempo. Ya saben quién estaba detrás. Vamos al capítulo 10, entonces, de Génesis. Génesis, capítulo 10. Y vamos a leer los versículos del 8 al 11, para que ustedes noten algo aquí. Génesis 10, del 8 al 11. Y Cus engendró a Nimrod. Si ustedes ven los primeros versículos, está hablando de la descendencia de los hijos de Noé, especialmente de Cam. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, ¿qué? Ahí quedémonos un momentito. Ahí menciona otros lugares. Babel. En el capítulo 11, habla que en ese lugar se hizo una torre. ¿Cómo se llama esa torre? Babel. La Torre de Babel. ¿Quién insinuó a que esa torre fuera levantada? Nimrod. ¿Sí? Vamos al capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 1 al 7. Capítulo 11, del 1 al 7. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, no eran los hijos de Dios. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Dios es uno solito? Si fuera uno solito, no habla en plural. ¿Estamos claros en eso? Es uno en unidad, no es uno en cantidad. Por eso pide que nosotros seamos uno en unidad, no uno en cantidad. No podemos ser uno. ¿Cuál fue la oración de Jesús antes de irse? ¿Que sean qué? ¿Cómo? Como nosotros somos uno. No podemos ser uno, hermano. Usted es usted, yo soy yo. Entonces, en cantidad no podemos ser uno, pero en unidad sí lo podemos hacer. Pensar y sentir el uno, el bien del otro. Y aunque usted se sepa esto de memoria y no está poniendo en práctica esta oración de Jesús, aunque esté en la iglesia, se va a perder.
por no haberse esforzado en hacer su parte de buscar la unidad con la iglesia. La iglesia nos salva, pero en la iglesia aprendemos la unidad. Y el que aprenda la unidad en la iglesia formará parte de la unidad eterna con Dios. ¿Cierto o falso? Ahí está. Pero el hombre quería la unidad fuera de Dios. Porque Dios dijo a Adán y Eva que, en el capítulo 1, multiplíquense y llenen la tierra. ¿No fue lo que Dios dijo? ¿Qué dijo el hombre? Juntémonos. Yo digo para allá, ¿qué dice el hombre? Venga para acá. Yo digo a Eva, no vaya para allá. ¿A dónde fue Eva? Allá. Parece sencillo lo que estamos hablando, hermano. Esto es profundo. Entonces Dios le dice ahora, poblen la tierra, ¿qué dicen ellos? Y pongámonos un nombre. Dios tiene nombre. La palabra Dios es el título del gobernante del universo. Porque el nombre de Dios es Jehová. Así dice aquí. Y aparece en Génesis, en Éxodo, un título, el ángel de Jehová. ¿Recuerda? Si es el ángel de Jehová, no es un ángel cualquiera, es el ángel de Jehová. Pero el ángel de Jehová lleva el nombre de Jehová. Bueno, y ese es otro tema. Pero a través de la historia, es Dios el que le ha puesto nombre a hombres. Le cambió el nombre a Abraham. Le cambió el nombre a Sarai. Le cambió el nombre a Jacob. Por eso en la Biblia el que tiene más nombre es Cristo. Porque cada nombre de Jesús nos enseña una fase de su carácter y de su ministerio. Y por eso en Apocalipsis se nos promete, tendremos un nombre nuevo. ¿Lo dice o no lo dice? Porque nuestro nombre dirá por la eternidad quién es usted y quién soy yo. Si queremos realmente ser hijos de Dios, Él nos va a cambiar el nombre. Pero estos se querían poner un nombre que Dios no lo había mandado. Bien, ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Por qué es su lengua? Porque era una. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Sigamos leyendo. 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado aquel nombre. ¿Cómo? Babel, porque allí confundió Dios o Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre. Dios dijo, vayan para allá. ¿Qué dijeron ellos? Quedémonos aquí. Pues señores, aquí mando yo, dice Dios, pues van para allá. ¿Qué pasó? Iban subiendo. Y cuando Dios decía, oye, vienen bien, ¿eh? Bajemos allá a ver cómo viene esta construcción. Interesante, hermano. De repente, mezcla. ¿What? ¿No entiendes? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó? Se confundieron las lenguas, hermano. No se pudo seguir. Pero cuando bajaron se dieron cuenta que este entendía lo que hablaba, entonces se fue para allá. El otro entendía lo de allá, se fue para allá. El otro entendía. Señores, ahora la fuerza, ¿qué? Lo malo de esto, ¿qué fue, hermano? Aunque fueron a cumplir la voluntad de Dios, esparciéndose por la tierra. ¿Sabe lo que significa Nimrod? Cada nombre en la Biblia significa algo, tiene un significado. Nimrod significa rebelde. Nimrod le enseñó su rebeldía contra Dios a ese pueblo. Y cuando se esparcieron, no solo llevaron el idioma o la lengua,
llevaron su rebeldía contra Dios. ¿Fue así o no? Qué tristeza. Rebeldía que ha llegado hasta el día de hoy. Entonces en Babel, noten eso, Babel. Los hermanos, volvamos otra vez a Ezequiel. Ezequiel 29. En Ezequiel, capítulo 29. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 3. Ezequiel 29, del 1 al 3. En el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahí está Ezequiel diciendo con claridad cuándo Dios le habló. A ver, ¿qué le dijo en el versículo 2? Hijo de hombre, pon tu rostro contra ¿quién? ¿Y de dónde era Faraón? Rey de Egipto. Y profetiza contra él y contra... Muy bien, noten eso. Está hablando contra Faraón, rey de Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. ¿Cómo lo llamó Dios? ¿El gran qué? ¿Y quién es el dragón? La pregunta, ¿quién estaba detrás de Faraón? ¿Una terquedad o el diablo? Noten eso. Egipto fue uno de los países, después de Babel, se fue desarrollando y hicieron varias otras ciudades, y entre ellas, ahí ustedes van a recordar, que estaba Asiria. Estaba Nínive. ¿Quién era Nínive? La capital de Asiria. Un país rebelde contra Dios. ¿Quién estaría detrás del rey de Asiria? Y allí fue donde fue surgiendo Babel. Fue surgiendo Babel. Y fue surgiendo Babel. Y este que estamos viendo aquí en el capítulo 29. Y que está hablando del rey. Entonces no era el rey de Egipto. Porque si ustedes leen ahí en Éxodo 1, ¿ve? ¿Qué pasó en Éxodo 1? En Éxodo 1, no lo vamos a leer por asunto de tiempo, pero ustedes van a recordar que cuando el faraón comenzó a ver que el pueblo de Israel se multiplicaba, ¿qué decidió hacer faraón? O no decidió, decidió hacerlo y dio un mensaje. Cuando las parteras egipcias vean que nace un niño entre los hebreos, ¿qué deben hacer? Maten, pero dejen las hembritas. ¿Pero qué descubrió Faraón? Que no estaban matando a los niños. Entonces las egipcias dieron una razoncita y un engañito, una mentira gris. No era tan negra. Dice, no, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a atender el parto, ya nacieron porque ellas son muy fuertes. ¿Han leído ese pasaje? Y ellas, por respetar la orden de Dios, Dios las bendijo. Aunque dijeron sus mentiritas, Dios no bendice las mentiras. Pero no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo ese rey, que estaba actuando por obra de Satanás. Y fue en eso cuando la madre de Moisés, dirigida por Dios, inventó esconder al niño. Y ya ustedes saben, el resto de la historia no tengo que entrar. Pero entonces no era el rey de Egipto el que quería matar al niño o a los niños.
Ya saben quién estaba detrás. Muy bien. Entonces, cuando vamos al capítulo 28 otra vez, ahí estamos en Ezequiel 29, vamos al capítulo 28. Versículo 13 al 17. 28, 13. Ah, perdón, vamos a ver, 28. Disculpe, vamos ahí en el capítulo 28. Vamos a ver los primeros dos versículos. Capítulo 28, versículos 1, 2 y 3. Vuelve a decirnos Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy, sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. ¿De quién está hablando? Del rey de Tiro. Pregunto, ¿era el rey de Tiro el que estaba hablando así? No era el rey de Tiro. Tiro, una ciudad muy, muy, muy próspera. Un puerto comercial que se hizo grande comerciando por el Mediterráneo hasta Europa Occidental. La soberbia le llegó a tal extremo que Dios tuvo que decir, Tiro será tendedero de redes. ¿Lo han leído? ¿Qué es Tiro hoy? Tendedero de redes. Por la soberbia del rey que permitió que Satanás lo usara como instrumento. Vamos a Isaías 14 otra vez. Usamos este pasaje para hablar de Lucifer. Isaías 14, versículo 4. Isaías 14, 4. Pronunciarás este proverbio contra. Miren eso ahora. El rey de Babilonia. Y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Miren, ahora parece ser que es el rey de Babilonia del que está hablando. Pero ya nosotros leímos en los versículos 12 al 14, capítulo 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo? ¿De quién está hablando ahí? No vamos a seguir leyendo porque ya lo leímos. La pregunta es, ¿era el rey de Babilonia el que estaba actuando con esa soberbia? ¿O quién estaba detrás del rey de Babilonia? ¿Lo están captando? Hay una Babilonia en el Antiguo Testamento, pero hay una Babilonia en el Nuevo Testamento. ¿Quién estaba detrás de la Babilonia del Antiguo Testamento? ¿Quién está detrás de la Babilonia del Nuevo Testamento? ¿Están captando por qué estamos meditando esto esta noche? Dios no quiere que seamos engañados. Y si no conocemos y estamos claros en esta verdad, estamos en peligro de ser engañados. Porque este caballero, si lo puedo llamar caballero, con todo respeto lo digo porque yo lo respeto. He estado ya más de 10 veces frente a él. Y muchos de ustedes lo saben. Es un ser sumamente poderoso. Dios no le ha quitado un ápice de poder. Pero les puedo decir, viéndole la cara,
que estando en presencia, yo no sé si es de él o de un emisario de él, metido en una persona, en una muchacha, en una mujer, en un muchacho, en un niño y en un varón. La primera vez yo no sabía qué hacer. Casi soy víctima del pánico, porque nunca había experimentado el poder que tiene César. Pero cuando clamé a Dios, siento que fue la primera vez que clamé a Dios de lo más profundo de mi ser. Dios no se ve, pero se siente, hermano. Dios me respondió. Sentí la compañía. Y mientras esa mujer tan linda emitía un sonido tan grave que no hay un bajo que yo haya escuchado en este mundo con una voz tan grave, y que venía con un sonido como la boca abierta del techo al piso, de una caverna profunda de no sé cuántos kilómetros, y le veía la cara completamente desfigurada. ¿Cómo de una mujer podía salir una voz tan grave? Un sonido tan profundo, si la mujer estaba frente a mí con la boca ni abierto lo tenía entreabierta. ¿Cómo podía salir entonces un sonido tan profundo, tan fuerte, que los que estaban presentes, era su esposo, sus hijos, sus suegros, entraron en pánico? Pero Dios me dio el valor y el coraje de verla de frente. No me podía sostener la mirada. Y no lo digo con ninguna arrogancia, hermano. Lo digo para alabanza y gloria de Dios. Cuando Dios nos asiste, hermano, Él sale rendido. Bendito sea Dios. Y no ha sido una vez, no han sido cinco, no han sido 10. Es poderoso. Pero es un enemigo vencido. Ya Cristo lo venció. Y ha venido tratando de mostrar que tiene poder. Solamente que en los días de Medopersia, que comenzaron bajo la dirección de Ciro el Grande y de Darío, hombres que cuando invadieron a Babilonia y tomaron preso a Daniel, no lo mataron, pero lo llevaron cautivo para utilizarlo allá en el gobierno, por saber qué capacidad tenía ese muchacho. Y estuvo como ministro de Estado. Aprendieron, según la historia nos dice, que Daniel le mostró a Ciro el libro de Isaías. Y Ciro pensó que por inteligencia él había tomado la ciudad de Babilonia. Pero ya más de 100 años antes de que él naciera, ya Dios le había puesto nombre. ¿Dónde dice eso? Vamos a Isaías 44 para que ustedes lo vean. Isaías 44. Qué tremendo esto, hermano. Dios no inventa, Dios sabe lo que dice. Isaías 44. Vamos a leer desde el versículo 24 para que ustedes noten lo que Dios había dicho a través del profeta Isaías. Y vamos a leer hasta el versículo 28. Isaías 44, del 24 al 28. Miren esto. Así dice, está hablando Jehová, no Isaías. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, para que Ciro se dé cuenta desde dónde venía formado. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros,
que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas edificaré. ¿Qué había hecho Babilonia con Jerusalén? Ya hemos hablado de esto. Pero a Dios ahora está diciendo que Jerusalén va a ser reedificada. Sigamos leyendo. Que dice a las profundidades, secaos. Y tus ríos, haré secar. ¿Cómo tomó Ciro la ciudad de Babilonia? Desviando el río Éufrates. Y mientras este se secó, el río que pasaba por la ciudad, al ser desviado, dejó el camino abierto. No me entraré en más detalle. Y Ciro pensaba que la inteligencia de él fue la que le dio la idea de desviar el río para poder tomar a Babilonia, porque Babilonia era imposible tomarla, humanamente hablando. Pero cuando Dios rige las cosas, para Dios no hay imposible. Amén. Sigamos leyendo. ¿Qué dice de quién? De Ciro. Es mi pastor. Ciro, ¿de dónde era? De Persia. No era de Israel. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Miren eso, más de 100 años antes de que Ciro naciera. Vamos a Esdras capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, para que ustedes vean algo. Nos dice la historia que Daniel llevó los rollos de Isaías y se los mostró a Ciro. Ciro no podía creer eso. Cuando Ciro leyó esto, dice allí en Esdras 1:1, ¿en el primer año de qué? ¿De dónde era? Ahí está. La historia lo confirma. Y lo confirma la palabra de Dios. Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó a Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué dice Ciro? Él es quien, el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en todo lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. ¿Reconoció Ciro que Jehová es Dios? Eso no lo reconocieron los reyes finales de Babilonia. ¿Por qué cayó Babilonia? Porque el rey Belsasar comenzó a celebrar una fiesta usando los vasos sagrados del templo de Jerusalén para darle gloria a sus dioses. Porque sus dioses eran superior a Jehová Dios. Y en esa fiesta ustedes saben lo que pasó. No tengo que entrar en detalle. Con una manito que escribió frente a la pared donde ellos estaban, Belsasar quedó aplaudiendo la gloria de Dios. ¿Sí? Aplaudiendo. No podía ni parar así. Una manito lo puso. Miren ustedes. Leanlo en el capítulo 5 de Daniel. ¿Cómo termina? Aquella misma noche murió Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el poder. Entonces hubo un paréntesis ahí. Mientras gobernó Babilonia, Satanás se lució. Pero cuando gobernó Medopersia, fue reconocido en ese reino que Jehová era Dios. Amén. Doy un brinco en la historia. Cuando Jesús nació, ¿de dónde venían los reyes esos que le trajeron incienso, oro y mirra? ¿De dónde venían? De Persia.
no venían de Israel. Porque en Persia se estudiaban las escrituras sagradas de los hebreos. Y los hebreos estudiaban las profecías y se las sabían de memoria. Y qué triste que cuando Cristo nació y llegaron estos individuos preguntando en Jerusalén, ¿dónde ha nacido el niño rey? ¿Quién reinaba ahí en Jerusalén? Herodes. ¿Y qué dijo Herodes? Y eso es verdad. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a llamar a los escribas. ¿Qué dijo a los escribas? Eso está escrito. Y se lo mostraron. Miqueas 5. Iba a nacer en Belén. Ahí está. Sí, cierto. Y comenzó a preguntarle. Ustedes lo han visto ahí, ¿verdad? Clarito. 8 y 15 ya. Ah, sí. Vale la pena lo que estamos meditando, hermano. No, porque no lo sabemos. Dice claramente, hermano, que cuando le explicaron, las escrituras dicen que es en Belén. Él les preguntó, los indagó, les averiguó, ¿ustedes dónde vienen? ¿Y cuándo vieron ustedes esa señal? ¿Y cuánto tiempo demoraron por acá? ¿Qué es indagar? Pues averiguar, sacar. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Y si vienen desde allá? ¿Desde cuándo salieron? ¿Cuánto tiempo les ha demorado? ¿Eh? Y resulta que Belén estaba de Jerusalén ahí cerquita, en proporción a la cantidad que habían caminado ellos. Entonces, ¿qué le dijo él? Vayan, vayan allá y averigüen. Y si ustedes se dan cuenta del niño, vengan y avísenme porque yo también lo quiero adorar. ¿Recuerdan? Lo quería adorar. Y se quedó esperando, y esperando, y esperando. Y pasaron los días, y pasaron los días, y esta gente no regresaba. ¿Por qué no regresaba? Porque el ángel de Jehová se le apareció a estos señores y le dijo, ¿qué? No vayan, lo que él quiere es matar al niño. Váyanse para su tierra. Y como él esperó y no vinieron, ¿qué dijo el rey? Ajá. Esta gente pasó por aquí más o menos en tal fecha. Estamos en tal fecha. Y si ellos salieron desde allá en tal fecha y demoraron tal tiempo, para este tiempo ese niño debe tener por lo menos 2 años. ¿O no fue así? Sí. Ahí está. ¿Qué decidió entonces? Vayan y cogió a su ejército, cerquen a Jerusalén, digo a Belén, ¿y qué debían hacer? Matar a todos los niños de... Muy bien, ¿por qué? Porque entre ellos estaba el niño. La pregunta, ¿quién estaba detrás de Herodes? ¿Era Herodes? ¿Me estoy haciendo claro? Siempre disfrazado. Siempre disfrazado. No era Herodes. Llegó Jesús. San Lucas 4. Vamos a San Lucas 4. Llegó Jesús. Y vamos a leer del 5 al 8. San Lucas 4, del 5 al 8, por favor. Ahora Jesús va a comenzar su ministerio, después de su bautismo, se va al desierto y estando en el desierto llega alguien y le llevó al diablo un hombre alto y le mostró en un momento, ¿qué cosa? Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí... me han sido entregada. Y a quien quiero, ¿quién se la entregó? ¿Quién fue el que le entregó eso al diablo? Dios le dijo a Adán, tú administrarás todo lo que está en tierra, en aire y mar. ¿No fue así? Ahí está en Éxodo, en Génesis 1. Fue Adán al que Dios nombró como administrador de este planeta. ¿Y qué está diciendo el diablo? A mí me lo dieron.
¿Se dan cuenta de lo que hizo Adán? Ahora él se cree dueño de este mundo. Él lo hizo. Este mundo es de quien lo hizo y Satán no lo hizo. Miren qué tramposo es este señor. A quien quiero las doy. Y miren ahora la condición. ¿Cuál es la condición? Si tú, postrado, me adorares, todo será tuyo. ¿Ha merecido Dios el Creador ser adorado? ¿Merecía ser adorado por todos los ángeles? Y vemos lo que pasó. ¿Merecía Dios ser adorado por Adán y Eva? ¿Merecía Dios ser adorado por Caín y Abel? Seguimos. Ya estamos en los días de Roma. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿quién gobernaba? Roma. Entonces, hermanos, por favor, Daniel 7, las ilustraciones, solamente para ir viendo y oyendo. Entonces, tenemos aquí unas ilustraciones que ustedes las conocen, porque Dios nos habla en el lenguaje en que nosotros hablamos. Si alguien lo aruña a usted, ¿lo compara con algún animal o no? ¿Hay un animal que aruña? El gato. ¿Y si alguien lo muerde? ¿Y si alguien lo patea? Mire, así hablamos nosotros. Entonces Dios nos habla en el lenguaje que nosotros hablamos. Entonces Dios ha comparado a los gobernantes de esta tierra con ciertos animales. Y algunos se ofenden cuando comenzamos a explicar el libro de Apocalipsis y hablamos de la bestia. ¡Y mira, le están diciendo bestia! Señores, pregunto, ¿Cristo ha sido comparado con bestia? ¿O no? El Cordero. Y si han leído Apocalipsis 5, 5 y 6, a Juan le hablan de un animal, pero cuando él lo ve es otro animal. Entonces miren esto, hermano. Miren esto, hay un león con alas. No vamos a entrar en los detalles todos, el tiempo no lo permite. Pero pregunto, ¿a quién se le llama el rey de la selva? Al león. Y resulta que esas alas que tiene, según el pasaje, usted no ha leído, son alas de águila. ¿Quién es el rey de las aves? El águila. ¿Están notando ahora cómo nos habla Dios en un lenguaje tan sencillo y tan claro? Un gobernante que va a ser representado por un animal que es el rey de la selva. La pregunta ahora, ya vimos en la noche anterior, la primera noche, vimos una imagen, ¿recuerdan? ¿De qué era la cabeza? ¿Qué seguía? Después del oro, ¿qué seguía? La plata. ¿Y después qué seguía? El bronce. ¿Y después qué seguía? El hierro. ¿Y después qué seguía? Muy bien, yo les pregunto ahora, entre esos metales, ¿hay alguno que se llama el rey de los metales? ¿Quién es el rey de los metales? ¿Y a quién representaba la cabeza? Dios nos está diciendo, Babilonia iba a ser un reino tan rico que jamás lo existiría. ¿Tendría un poder como el león? Que ningún rey más lo tendría. Solo el rey de reyes que viene muy pronto a recobrar su poder. Amén. ¿Estamos? Amén. Entonces, hermanos, ¿el león a quién representaba? Ahí está. Pero ya hemos visto quién estaba detrás de Babilonia. Desde su origen en Babel, disfrazado. ¿Qué sigue? El oso. ¿El oso? Ahí. Ahí está el oso. Al león le seguía el oso. ¿Medo? Persia. Ahí está. ¿Quién le sigue? Un leopardo. Grecia. Ahí está. Pregunto ahora, en los días de Grecia, no lo mencioné por asunto de tiempo, pero lo menciono ahora. ¿Han oído hablar? Casi no hablamos de esto porque no aparece en la Biblia el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos es un libro histórico, pero no es un libro revelado. Pero alguien lo metió en la Biblia porque él tiene poder de meterlo y lo puso sin entrar en muchos detalles, ustedes saben quién lo metió. Entonces, como él tiene poder, lo metió ahí.
¿Ven? Pero gran parte de este libro se puede comprobar en la historia. El pueblo judío ha venido esperando un Mesías, un Mesías, un Mesías. Y como no llegaba, Judas Macabeo se declaró Mesías. Y levantó al pueblo en contra de aquel gobierno que los estaba dominando. ¿Y qué hizo Macabeo? Bueno, ahí se vino, ¿verdad? En el tiempo de los Macabeos. En ese tiempo surgió un rey que se llamó Antíoco IV Epífanes. ¿El cuarto por qué? Hubieron tres antes de él, sin entrar en muchos detalles. ¿Qué hizo Antíoco IV Epífanes? Que es ahí que hay que estudiarlo bien en la historia, porque lo están confundiendo en la línea ininterrumpida de la profecía y de la historia. Y ninguno de nosotros merece estar engañado si estamos de parte de la verdad. Y fue en esos tiempos, en ese periodo de los griegos, cuando murió, ¿recuerdan quién dirigió el gobierno griego, el inicio? Alejandro el Grande, que celebrando la victoria, según dicen algunos, murió de paludismo porque tenía mucha fiebre. Otros dicen, no, celebrando la victoria se tomó una copa tan grandota del tamaño de un galón de capacidad, y Alejandro no era muy grande, pero estaba tan contento de haber vencido a los persas que parecían invencibles, que celebrando se tomó una copa y después se tomó la otra. Entonces no fue fiebre, murió de intoxicación. 32 años, jovencito. Él no había tomado ninguna decisión si él moría, porque él no pensaba morir temprano. ¿Quién iba a gobernar el reino? Y al no dejar a nadie, sus grandes generales, que eran cuatro, que lo apoyaron en sus conquistas, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, quedaron entonces que cada uno estaba en capacidad de dirigir el imperio, pero nadie quería que el otro tomara lugar, y comenzaron a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, y como eran tan buenos, se dieron cuenta que iban a quedar sin ejército. Hicieron un alto, según dice la historia. Oye, si seguimos en esto, ¿quién va a defender el gobierno? Porque eran tan buenos que nadie vencía al otro. Y tomaron la peor decisión de su vida. Hemos hablado que en la unidad hay fuerza, en la división hay debilidad. ¿Qué decidieron? Dividir el imperio en cuatro, para que cada uno tomara su pedacito. Y por haber tomado esa decisión, a la ruina. Lisímaco cogió toda la parte norte de Palestina, hacia arriba, donde estaba Lidia, todo eso por ahí, lo que hoy día va formando parte de Turquía, el Turquía moderno, ¿verdad? ¿Quién cogió el sur? Ptolomeo. Por eso se habla de los Ptolomeos de Egipto, ¿recuerdan ustedes? ¿Verdad? ¿De quién cogió para el este? Seleuco. ¿Y quién cogió para el oeste? Casandro, todo lo que era Grecia. Esa división trajo como consecuencia que los romanos cogieran el poder. El que no conoce la historia no sabe para dónde va. Por eso la profecía no se puede estudiar sin la historia. Porque la historia confirma lo que la profecía decía que iba a pasar. Y la profecía fue dicha primero, así que la profecía es más importante que la historia. ¿Estamos de acuerdo? Y muchos que han escrito la historia ni siquiera creen en Dios y no se han dado cuenta que mientras más específicos eran al dar detalles del cumplimiento histórico, estaban levantando la palabra de Dios que era verdad. Bendito sea Dios y su palabra, hermano. ¿Se dan cuenta? Ese es el que confía en la palabra. Entonces vemos ahí. Hermanos, Grecia ha llegado a llenar al mundo de una falsa adoración completa. Ha contribuido, ¿por qué? Porque todas las enseñanzas falsas de Babilonia, que Persia luchó para extinguir de la tierra, porque reconocían que Jehová era el verdadero Dios, y comenzó a exterminar a todos esos dirigentes falsos. Algunos escaparon y se fueron
y se fueron hacia la parte este, hacia la parte este, a un lugar que se llamó Pérgamo. ¿Han oído ese nombre? Cuando se habla de las siete iglesias, un lugar, Pérgamo, donde estaba la silla de Satanás. ¿Lo han leído en la Biblia? Pérgamo se encargó de mantener las falsedades de Babilonia, la falsa enseñanza de Babilonia. En lugar de adorar un solo Dios, adoraran toda la creación, el agua, el viento, los montes, los ríos, animales, el escarabajo. Miren eso. Y gracias, entre comillas, a Grecia, toda esa falsedad fue llevada a Roma. Miren la bestia que viene ahora. Miren, hermano, no vayan a soñar con eso, hermano, es una ilustración nada más. Por lo menos la primera parecía león. Hay un animal en la naturaleza que es el león. El segundo era un oso. Hay osos en la naturaleza. Aunque el leopardo tenía cuatro cabezas y cuatro alas, pero por lo menos parecía leopardo. ¿Y este a quién parece? El artista trató de hacerlo mejor. Y resulta que el dragón existe. En la imaginación de los chinos, hermano. Los chinos fueron los que inventaron el asunto del dragón, echando fuego por las alas. ¿Cómo puede echar fuego un cuerpo, hermano? Por favor. Y hasta le llaman el año del dragón. ¿No es cierto? Los chinitos, bueno, dejemos los chinitos tranquilos. Pero miren, hermano, Roma iba a llegar a ser un poder tan peor que Dios no pudo encontrar en la naturaleza un animal para compararlo con él. Fue en esos días que llegó Jesús a la tierra. Aquí tenemos un caballero. Usted estudió abogacía, derecho, ¿no es cierto? Estudió derecho romano. Miren, ahí está. Estudió derecho romano en el siglo XXI. ¿Y cuándo se dividió Roma? 476 años después de Cristo. ¿Saben por qué, hermano? Hay un detalle aquí que ya vamos cerrando. Miren esto, hermano. Lo voy a hacer en esta forma ahora. Recuerden que aquí estaba Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma. En línea. Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma. Fue en los días de Roma que Cristo llegó a la tierra. La historia, la profecía no le da fecha. Es la historia la que pone fecha. Roma del 605 al 538. Y Medopersia del 538 al 331. Eso dice la historia. Y a su vez, Grecia se va hasta el año 168. Estamos hablando antes de qué. De Cristo, porque aquí es después de Cristo. Mientras de Cristo más lejos, el año es más, el número se pone más grande. Mientras más cerca, el número es menor. Y de Cristo en adelante, los años van aumentando. Por eso vamos ya por el 2019. Entonces, el punto es este. ¿Cuándo cae Roma? Ahora, el punto es este. Claro, ya lo hace así porque para que los de atrás vean. Entonces, pero antes de Babilonia, ¿quién fue? Asiria. Y antes de Asiria, ¿quién fue? Egipto. Y antes de Egipto, Babel. Este cayó, no se ha levantado más. Este cayó, no se ha levantado más. Este cayó, no se ha levantado más. Babilonia cayó. Solamente que sus enseñanzas han seguido, pero como poder ya no. Medopersia cayó, porque sus últimos gobernantes ya no se llamaban medopersas. ¿Se llamaron qué? Persas. No olvidemos esto. Los griegos cayeron. ¿Pero qué pasó con Roma? ¿Dónde está ¿cómo se llama el aparato ese, la bestia esa? ¿Cuántos cuernos tenía?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roma no cayó. Roma se extendió. Pregunto, ¿todavía hay influencia de Roma en la tierra? Sí. Ahí está un estudiante que estudió derecho romano. ¿Por qué? Porque de esos países, aunque Hammurabi, en los días de Babilonia, estableció leyes muy, muy, muy justas, hasta el día de hoy, nadie ha establecido las leyes que Roma estableció. Leyes justas. Pero miren qué interesante, que en los días de Roma fue que Jesús vino a la tierra. ¿Cuántos pecados cometió Jesús? ¿Podemos llamarlo que es el justo de Dios o no? ¿Cómo entonces, si en los días de Roma se aplicaba la crucifixión a los peores de la sociedad, porque era una maldición morir colgado? ¿Cómo mataron a Cristo? Y lo humillaron de tal manera que le pusieron un ladrón a la derecha y otro a la izquierda, como que era el principal de los tres, sin haber cometido un solo error. ¡Qué ironía de la vida! Vino a existir en el tiempo en que existían las leyes más justas, y el más justo fue tratado como el peor, como el más injusto. Explíquenme eso. Explíquenme eso. La imagen, por favor, de Daniel 2. Miren este detalle, que a veces como que, ah, ya yo me lo sé. Pero miren este detallito. La imagen entera, solo para hacer unas preguntas y que usted razone, piense. ¿De qué era la cabeza? De oro. ¿Y el pecho? ¿Cuánto de oro de la cabeza pasó al pecho? Nada. ¿De qué era el vientre? Bronce. ¿Cuánto de la plata o del oro bajó al vientre? Nada. ¿De qué eran las piernas? De hierro. ¿Cuánto del oro a las piernas? ¿Plata a las piernas? ¿Bronce a las piernas? Nada, muy bien. ¿De qué eran los pies? De barro con hierro. ¿Y la piedra dónde fue que pegó cuando llegó? Muy bien. ¿Cuando la piedra llegue, todavía hay hierro? Entonces, hermanos, Roma no terminó, se extendió. ¿Y se va a extender hasta cuándo? Hasta que llegue el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quedó claro esto? La pregunta ahora, ¿quién estaba detrás de Roma cuando intentaron matar a Jesús cuando niño? ¿Fue Pilato el que decidió la muerte de Jesús? ¿Quién estaba detrás? ¿Valió la pena la meditación esta noche, hermano? Amén. A veces no pensamos en esto. Y nos peleamos entre nosotros sin pensar quién está detrás provocando el pleito. Mañana continuamos, no hemos terminado. ¿Les pareció bien lo que hemos meditado esta noche? Nada nuevo. No sé si alguien aprendió algo nuevo. Pero vale la pena repetir la verdad presente. Amén. Ha venido siendo presente a través de la historia. Y los que han pasado, Dios le ha enseñado, miren quién está detrás, miren quién está detrás. Y hoy se nos está enseñando, miren quién está detrás. Y espero que no olvidemos quién está detrás. Pero si Cristo está con nosotros, y su ángel está con nosotros, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. No hay enemigo que se levante contra nosotros,
si nos ponemos de parte de Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Cuántos decimos, Señor, yo acepto a ese ayudador, Cristo Jesús? Amén. Que Dios te bendiga. Estimado oyente, este repaso, porque estamos repasando, repitiendo, pero una verdad que debe estar clara entre nosotros para que este engañador no se valga de su disfraz. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén.